Me llamo Javier Artero y estoy desarrollando un proyecto de producción en C3A. Mis intereses se centran en la imagen en movimiento, en su dimensión espacial o instalativa y especialmente en el aspecto temporal inherente al medio, es decir, en la duración de lo videográfico. Así investigo en torno a la suspensión del relato, tratando de evitar estructuras narrativas propias del audiovisual con objeto de poner de relieve la naturaleza del formato, es decir, el tiempo de la contemplación. Estas estrategias a menudo se traducen en paradojas tanto visuales como temporales que invitan a cuestionar la verosimilitud de las imágenes. Pues durante el programa UABA C3A estoy trabajando en un proyecto centrado en la imagen y sus elementos digamos que primarios o paracinemáticos, como son la luz y la oscuridad. Entonces, digamos que he tenido dos frentes de investigación abiertos. Por un lado, he estado investigando en torno a la proyección de luz en movimiento sobre objetos tridimensionales y la cuestión de la temporalidad que estas proyecciones le imprimen a estos objetos. Por otro lado, también estoy trabajando en una instalación que plantea una serie de paradojas de autorreferencialidad o bucles extraños en varios pasos en los que se cruzan estos conceptos básicos tanto en el plano visual como en la verbalización de estas imágenes. He partido de una grabación de una sombrilla de playa. Posteriormente he generado un bucle con esta grabación, de manera que no se percibe ni el comienzo ni el final de este bucle. Asimismo, he fundido el color de la figura con el color del fondo, es decir, el color de la tela de esta sombrilla con el color del cielo en el que se inserta esta sombrilla. Y asimismo, he hecho que surja una sombra digital, artificial, a partir de esta primera proyección, una sombra que está abatida sobre el suelo y que plantea una posible confusión, ¿no? Es una apariencia de sombra real, de sombra de figura, cuando de lo que realmente se trata es de una sombra generada artificialmente.